Estos son los principales títulos del diario ABC Color del jueves 5 de noviembre de 2009. Interés campesino sería de 20 millones de dólares en madera. Tierras de Teixeira poseen 7.000 hectáreas de bosques naturales. Cerro Porteño maravilla en Río. Mortandad de ganado a causa de una grave sequía en el Chaco. Lugo remueve a los jefes del ejército, de marina y fuerza aérea. Decomisan 101 kilos de cocaína que iban a ser traficados a Italia. Hacienda inyectará al mercado 240 millones de dólares. Información de portada. Lugo descabeza la cúpula militar. Luego de denunciar bolsones retardatarios, el presidente cambió a los comandantes. Piden a Argentina ampliar regularización migratoria. La Coñata reclama nueva prórroga al canciller Tayana. En la página 14 encontrará el editorial que trae el título «Sin educar al campesino, ningún plan de bienestar rural va a resultar», cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py. Y en el plano económico, Hacienda inyectará 240 millones de dólares a fin de año, sueldos y aguinaldos en el sector público. En deportes, Río se pinta de azulgrana. Cerro jugará las semifinales de la Copa Sudamericana, tras vencer por 3-1 a Botafogo. Acompañan al ejemplar el fascículo 4 de Artes y Oficios, el suplemento Mundo Digital, el suplemento Nosotras y el suplemento regional Gaceta